Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestra meditación de los viernes. Así que, bueno, hoy es día 1 de diciembre, terminamos el año. ¿Verdad? Es como, ya está, se ha pasado el año, ahora viene el mes de diciembre y vienen todos estos días de fiesta y Navidad y bueno, pues es el último mes. Tengo que decir que diciembre no es porque sea mi mes de mi cumple y de mi santo y de todo esto, pero para mí es el mes, mi mes preferido del año, así que estoy súper contenta del inicio de este mes. Así que creo que todas las cosas más importantes de mi vida han sucedido en este mes, empezando porque es el mes en el que nací. Así que, bueno, pues estamos en época de revisión, ¿no? De hacer balances, de cerrar cuentas, de cerrar todo esto, ¿no? Que se hace en las empresas. Pero a nivel personal, a nivel emocional, ¿no? Esta dimensión que trabajamos en esta comunidad, que es la dimensión emocional, lo que sucede con nuestras emociones, cómo las gestionamos y cómo vamos trabajando en ser capaces de observarlas sin dejarnos arrastrar por ellas, ¿no? Al final, de eso se trata, ¿no? Todo lo que trabajamos en esta comunidad pasa por centrarnos en el yo esencial y desde ahí empezar a ver todo lo que sucede a nuestro alrededor sin identificarnos con ellos y sin que nos deje arrastrar, ¿no? Sinceramente, todos los días, toda la vida, en todos los momentos, pues hay momentos en los que obviamente te arrastra la situación y reaccionas de una determinada manera, actúas de alguna manera que luego dices, madre mía, ¿por qué he dicho esto o por qué he hecho lo otro, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Entonces, sencillamente hoy pues vamos a estar revisando sobre todo lo que a mí personalmente me interesa. Revisando si has profundizado en tu modo, en tu manera de estar sentado o sentada, de permitirte observar cómo estás, observar tus reacciones, observar lo que pasa a tu alrededor. Si has conseguido también empezar a parar tu juicio, empezar a decir, no voy a emitir un juicio sobre esta situación ni sobre lo que ha pasado. Respiro, me calmo y después valoro desde qué perspectiva te estás empezando a relacionar con tu hábitat natural, con tu entorno laboral, con tu entorno familiar. No todas estas cosas son las que a mí me interesan, porque al final esto se trata de que tú cada vez sientas que vas cogiendo más las riendas de tu vida, que tú cada vez tienes más capacidad de responder ante situaciones desde tu adulto consciente, desde la persona que eres. Entonces, de esto es de lo que se trata, de ver si ahí ha habido avances y de cómo estamos en este momento. ¿Cómo nos sentimos? Si realmente estos momentos de parar, de reflexionar, de sentir la respiración, de sentir nuestro cuerpo físico, de cómo estamos, cómo nos hemos ido encontrando a lo largo de todo este año, de ir haciendo todo este tiempo nuestras sentadas, nuestros silencios, si nuestro cuerpo físico también ha reaccionado de una determinada manera. En fin, un poco ver dónde nos encontramos y si realmente
Esto que hacemos, que es parar, observar, silenciar, realmente te has sentido que ha dado algún beneficio. Te agradezco ya de antemano que lo compartas, por favor, en los comentarios, que pongas tu percepción, lo que tú has conseguido, lo que tú has observado. Te agradecería un montón que lo compartas, que, bueno, de lo que se trata al final es de conseguir que esta comunidad crezca y a través de los procesos de duelos, de cambios, de crisis, de pérdidas, de todo lo que nos hace sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestro espacio conocido, de nuestra rutina, de nuestro día a día, de todas estas cosas que nos suceden, si realmente somos capaces de volver a nosotros, de encontrarnos con nosotros mismos, de aceptar quiénes somos y de encontrarnos en nuestro camino con mayor felicidad. De esto se trata. Y a mí me encantaría, de verdad, os lo digo, me encantaría que esta comunidad creciese un montón, que fuésemos millones y millones y millones de personas los que nos encontrásemos cada viernes, cada día, cada cuando sea, y realmente compartiésemos ese silencio, porque el silencio, la meditación en grupo, de verdad, cuando se hace de verdad y con un grupo que está alineado en lo mismo, en la misma frecuencia, tiene un poder espectacular. Y bueno, pues estas son las herramientas que tenemos a nuestro alcance para cambiar todo lo que no nos gusta del mundo, ¿no? Entonces, más pacífico que esto, no hay nada, ¿no? Y como dice esa frase, ¿no? De si quieres cambiar al mundo, empieza a cambiarte a ti mismo, ¿no? Entonces, sé tú ese cambio que quieres ver en el mundo. Pues para mí, esto que hago y la herramienta de la meditación en sí misma es lo mejor, lo mejor. Lo que más resultado da, lo que a mí personalmente más me ha ayudado y por eso lo comparto con todos los que estáis al otro lado, los que os apetezca participar, pero necesito de vosotros, necesito de cada persona que ve este vídeo para que lo comparta, para que haga comentarios y para que crezcamos. Dicho esto, vamos a comenzar en silencio. Voy a dar, como siempre, los tres gones, los tres sonidos del cuenco, y a partir de ahí vamos a comenzar el silencio. Vas construyendo tu postura, alargando tu columna vertebral, dirigiendo tu coronilla hacia el cielo, asentándote en tus isquiones, en esos huesos de tus nalgas que están ahora mismo en el suelo o en la silla, donde hayas elegido hacer tu sentada. Vas entrando en contacto con la respiración.
con el ritmo de tu respiración natural, tomando aire por la nariz, sacando tu abdomen, inflándolo, soltando el aire por la nariz o por la boca, como tú sientas que es mejor, más cómodo para ti. Y metiendo tu ombligo, alargando la expiración. Inspira, abres y te hinchas. Expiras, sueltas, te desinflas. Observa el movimiento del aire en tu cuerpo. El movimiento del aire en tu respiración. Las partes de tu cuerpo que se mueven con el aire. Observa desde dónde nace el aire, desde dónde comienza tu respiración. Observa mente. Observa lo que hay dentro de ella, lo que ocupa en este momento tu mente. ¿Qué pensamientos? ¿En qué estás? ¿Qué es todo lo que tienes en tu cabeza en este momento? Y ve bajando tu atención al ombligo, al subir y al bajar del aire. Cogemos aire. Retenemos. Y sueltas el aire. Inspira. Retenemos el aire. Expira. Siente cómo está tu cuerpo cuando retienes el aire, cuando estás en apnea. Observa cómo se comporta tu cuerpo. Y justo cuando vuelvas a soltar el aire, escucha el latido de tu corazón. Observa tus pies y tus piernas, tus manos y tus brazos, tu cuello, tu garganta, tu rostro, tu lengua, tu frente, tu cabeza.
Permítete sentir tu cuerpo por completo. Y sientes que estás aquí y ahora, presente. Y observa cómo has llegado hasta aquí. Todo el camino recorrido este año. Todo lo que ha sucedido en él. Y siente cómo tu cuerpo reacciona. Según vas pasando por los meses, por los eventos, por todo lo que ha sucedido. Y agradece que pese a todo, estás aquí. Comprometida o comprometido contigo. Siguiendo tu camino. Creciendo en tu desarrollo personal. Trabajando tu autoconocimiento, tratando de ser tu mejor versión. Da igual las veces que te hayas equivocado. Focalízate en tus logros. Quizá aquello que no pensabas que iba nunca a suceder, o aquello que pensabas que no ibas a ser capaz de hacer, o aquella reacción ante un evento que te motivó a dar un paso al frente, a salir, a colocarte, a posicionarte, a responsabilizarte. Observa los avances que has tenido como persona en tus relaciones personales, en tu entorno laboral, con tus amistades. Dedica un momento a sentir si algo se ha movido en este año, si algo ha cambiado, si te reconoces, si estás más feliz, si por el contrario estás peor. Atiende a la emoción que surja. Cualquiera de ellas está bien. Sencillamente observa. Observa desde este momento en el que estás, agradeciendo todo lo sucedido este año. Apreciando la persona que eres, en la que te has convertido, en el punto en el que estás.
Observa tu propia vida. Observa también y siente el apoyo de los que ya no están, de tus seres queridos, de tus ancestros, del linaje al que perteneces. Y siéntelo detrás de ti, sosteniéndote y apoyándote. Y ahora colócate de frente y mira hacia el nuevo año, hacia lo que está por venir. Abre tu mente, tu corazón. Visualiza tu camino. Respira, confía, deja que tu intuición, que tu alma te guíe. Camina con la seguridad de que sea lo que quiera que sea que pase, será lo mejor para ti. Sonríe ante esta nueva oportunidad, ante este nuevo lienzo en blanco que se muestra delante de ti. Aprovecha este mes que queda para dibujar y trazar las líneas, aquello en lo que quieres trabajar, para recoger los frutos el próximo año. Planifica, siente, respira, observa. Tengas miedo. Escucha el latido de tu corazón. Siente tu respiración. Estás vivo, estás viva, aquí y ahora. Todo cuanto seas capaz de imaginar, lo puedes crear. Actitud, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones determinan todo lo que sucederá. Recuerda que tú eres el creador o la creadora de tu propia vida. Respira y mantenemos el silencio.
Es el aire que entra y que sale por tu nariz. Comienzas a abrir los ojos suavemente. A respirar profundamente, movilizar un poquito tus hombros. Hacia adelante y hacia atrás. Girar la cabeza. Levantamos los brazos, estiramos, miramos hacia las manos, alargando bien los costados y abrimos. Hemos terminado. Os deseo que tengáis un súper feliz viernes, un estupendo inicio del mes de diciembre en este fin de semana. Y nos vemos a lo largo de todo este mes en las meditaciones de los viernes. También quería comentaros que para el próximo mes de marzo, en el día 21, 22, haré un retiro en el Pagano. Así que, bueno, también es una manera de, si queréis a alguien regalar en estas fechas que vienen de algo diferente o lo que queráis, pues también podéis hacer ya la reserva de vuestra plaza para el retiro. Y nada, cualquier cosa en lo que os pueda ayudar, si estáis en procesos de duelo, de muerte, de enfermedad, de crisis, si queréis investigar y ahondar más en vuestros procesos, que realmente son muy, muy, muy sanadores y si realmente te apetece investigar lo que sucede y necesitas a alguien que te acompañe, pues aquí estoy, lo haré encantada. Y ya sabéis, podéis encontrarme en mis redes sociales, en mi página web, www.amorotemor.com, y ahí tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Por favor, compartir, comentar, lo que necesitéis. Aquí estoy. Con muchísimo amor, os deseo lo mejor para este fin de semana. Hasta siempre, chao.